Fernando. Madre mía, vaya escándalo. Inicio de 15 a la detención de comisaría con el sujeto detenido. Vale, caballero, le informo que queda usted detenido por robo a armería. Voy a proceder a leerle sus derechos, ¿vale, caballero? Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga será utilizado en su contra. Tiene derecho a no declararse culpable de los delitos que se imputan ante un tribunal. No tiene derecho a un abogado, ya que ha sido pillado en flagrante delito. Tiene derecho a comida y asistencia sanitaria si lo requiere. Y por último, tiene derecho a una llamada de un minuto de duración siempre y cuando sea delante de un agente de la SAP. ¿Ha entendido los derechos? Sí. Vale. Bueno, cuénteme qué le ha llevado a usted a hacer este tipo de actos delictivos. No voy a decir nada porque, como acaba de decir, todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra. Muy bien. De todas formas, si usted colabora con la justicia y con las autoridades, podemos llegar a un entendimiento. No sé si sabe a lo que me refiero. Sí, lo tendré en cuenta. Vale, póngase al lado de su compañero y voy a proceder a identificarle, cacharle y de todo. ¿Compañero? ¿Cuál? Bueno, ese es su compañero, imagino, ¿no? Ah, no sé, yo no sé quién es esta persona. Váyase conmigo. Ya. Vale. Póngase contra la pared, por favor. Por otra puerta. Vale, le retiro el casco, ¿vale? Vale, veo que lleva usted bandana, se la voy a retirar también, ¿vale? Vale. ¿Dónde lleva el DNI, caballero? Vale. Caballero, veo que lleva usted tres armas encima. No sé si es consciente. ¿Tres armas? Sí. Afirmo. ¿Qué tres armas? Se la voy a retirar. Le retiro también las balas de la munición que lleva encima. ¿Munición? ¿Qué munición? Y otra cosa. ¿Por qué lleva dos DNIs encima? No entiendo. Pues supongo que ahí hubo un intercambio de aguántame esto, aguántame lo otro, y alguien se olvidó de pedírmelo. Muy bien, eres el señor Cuthberto, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Deme un segundito. ¿Cuánta munición llevaba, compi? 50 balas. Hostia puta. De todas formas, se incluye todo, ¿no? Dentro del robo. Sí, pero era por saber. Ah, yo pensé que eran caramelos. Casi, casi. Y cuando me quito las gafas no veo nada. Vale, un segundito. Me voy a informar ahora de la multa. Compi. Dime. ¿Cuántos meses le has metido al otro? 10, meteré a este también 10. Ok, sí, es lo que va a hacer. Vale, señor Cuthberto, le informo. Voy a proceder a multarle por el artículo 3.6, robo a la armería. Que en total serían $30,000 de multa. Madre mía. Y 25 meses de cárcel. Se lo voy a rebajar a $15,000 y 10 meses, ¿de acuerdo? Muchas gracias, agente. Vale, pues acompáñeme. Buen servicio. Vale, y paso por aquí.
Pues en 10 meses volvemos, ¿vale? Venga, muchas gracias, agente. ¿Dónde andas? Estoy aquí en el hielo, tío. Voy para allá. Ok, tío. Por aquí. Ay, joder. La puta madre, joder. Ahora sí. Así mejor, coño. Así mejor, hostia. Ah, así está de puta madre. Sí, señor.
Mira que eres linda, coño. Hey, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va? No sé qué nada más. ¿Cómo va? Va de puta madre. He visto a Maverick. Le voy a llamar, por cierto. Vamos a Maverick. Pero bueno, ¿qué tal, Maverick? ¿Cómo estás? ¿Y eso? Pasando con Kota aquí en el hielo. Ok. Con lo que sea lo tres. Ay, Dios mío. Sí. Pues es que estoy aquí tumbado. Mira, me da. Venga, no me vas. Hasta luego. Oye. ¿Qué pasó, tío? Tenía pensado comprarme una moto, pero es que no sé qué moto comprarme. Yo es que pago todas, porque si no, me pone muy nervioso verla ahí, ¿sabes? Yo, a ver, realmente tampoco tengo tanta. Tengo que tener una, dos, tres. Ah, bueno. ¡Hombre! ¿Qué tal, Kut? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Va bien aquí con Tom a ver si sí compra una moto. Sí, señor, ahí venimos. Ah, también me te va a comprar una moto, ¿eh? No, yo vengo un poco a acompañarle y a... Bueno, y a mirar, porque también me molan mucho las motos también. Sí, mamma mía. Con oye, este ahí en la ciudad. Este es tuyo, este coche, tío. Sí, me lo compré antes de ayer. ¿Qué es el Blista este? No. ¿Cuál es este? Ford RS. Oh, que está guapo, ¿eh? Sí, mamma mía. A ver, está ¿vosotros guapo. De qué color veis el humo? A ver, oye, a ver, veamos. Blanco. Blanco. Merda. Yo lo sigo viendo amarillo. Ay, ah, bueno, pues si tú lo ves amarillo, tío. No, es que yo quiero que se vea blanco. Yo lo veo amarillo. Tiene un morro súper guapo. Sí. Y están a la espera, van a recibir pieza nueva. Porque esto está de serie tutto. Ah, o sea, todos estos faldones que tiene son todos de serie. Sí, los faldones, el alerón, tutto, y de serie. Hostia, pues está guapo, ¿eh? Por eso si esto está de serie. Sí. Imagínate la pieza, ¿eh? Y las llantas que tiene también son de serie. Sí, tutto. Joder, está de puta madre, tío. De hecho, lo único que pude hacerle es cambiarle el color, porque los vehículos de ese concesionario vienen de motor al máximo también, ¿eh? Hostia. Sí, señor, pues está muy guapo, te felicito, tío. Sí, además se conduce muy bien, ¿eh? Si lo quiere dar una vuelta o lo que sea. Luego, cuando estemos en otro sitio, ¿sabes? Aquí es que en la ciudad no me gusta nada probar las cosas aquí, porque... Sí. Llevar todos los rachones. Sí, policía, multas. Va, que va. Perfecto. Pero después sí, tío. Gracias, tío. Nada, hombre. Para eso estamos. Voy a ver motillos ahí. A ver si salgo de mis dudas. Quiero una, pero no sé cuál, tío. Yo voy a echar un vistazo, aunque no compre nada. Me acabo de quedar muerto. El tema es, ¿cuál es la más rápida? ¿De qué? De las motos, ¿cuál es la más rápida? La Nightblade, supongo. ¿Seguro? Yo creo que sí, pero es que yo me la pillaría si no la tuviera la Wally Jane. A la Nightblade no la veo la más rápida, tío. No es una de carreras. Ah, no, te refieres a... yo creo que la BF. O la... Ah, no, a ver... En cuestión de tracción y de cosas así, yo creo que lo mejor es la BF. Pero la Hakuchou es la que más corre. En el otro concesionario hay una moto que tiene un cráneo y está muy, muy bonita, ¿eh? Y es rápida, es que yo quiero la más rápida, tío.
No, no sé si es rápida, solamente la vi en el concesionario. Oh. ¡Hostias! Vente, Kup, casi ves la... Chau. Sí. Vamos al otro y... Ay, Dios mío. Kut, sube al coche, yo me llevo tu moto. Ay. Espera. Ahora. Ay. Va, Bene. Me mareo. Tengo fallos de conciencia. Vale, no te preocupes, ¿eh? Voy rápido, el Medici seguro que te pone bien, ¿no? Gracias, tío. Vale, ya estamos llegando, ¿eh? No... Gracias, tío. Sí, señor. Vale, mira, ya estamos por aquí. ¿Puedes bajar solo? Te ayudo. Sí. Vamos, Kut, vamos. ¿Qué será? Vale. A ver, yo a mí me gustan mucho las motos. Pero de verlas. Joder. Uf. Voy todo cargado de morfina, tío. Voy a tope, ¿eh? ¿Pero qué te ha pasado? Me metí una hostia contra un coche, tío. Salí despedido y estaba perdiendo la conciencia, tío, completamente, ¿eh? Ay, Dios mío. Pues vamos a ver si llegamos. Vamos a acabar la misión, sí, tío. Joder, gracias, tío. Gracias, Ángelo. Nada, hombre. Joder. Mamma mía. Tienes que tener más cuidado, ¿eh? Sí, lo malo de las motos, tío. Sí, claro. Moto y lluvia, no, buena combinación. Sí. Puedes conducir, ¿no? Sí, ahora ya estoy. Ya te digo, me han cargado de morfina, tío. Hoy que me salgo.
Esta es una lección de vida para todos los que escuchan. No cruzarse con un coche de frente. Gracias. Oh. ¡Woo! Sí, sí, lo dejaste. Hola, señores. ¿Qué pase? Avance, coño. A ver un poquito de... Claro, coño. Ok, aquí se puede aparcar, filo de putada. Joder, okay. Con la gente, tío. Sí, no tienen educaciones. Chao, buenasera. Escucha, 300.000. La moto con la calavera, Dios mío. Pero preciosa, ¿eh? Guau, está guapa, sí, señor. Pues creo que la que más corre es la Hakuchou deportiva. ¿Sí? Sí. Guau, pero no me mola nada, tío. No, a mí tampoco. A mí me gusta la Hakuchou normal. La Bati. La Bati mola, tío. Sí, la Bati está guapísima. Me la voy a pillar. O sea, quiero decir, cuando tenga la pasta, claro. Aún me falta. Es mucha, ¿eh? Sí, es mucha, tío, pero mola mucho. Yo quiero velocidad, tío. Ya tengo la Gárgole, que es la que más me mola, la verdad. Bueno, esta, la Santus, esta está guapísima. Pero bueno, esto ya es algo que, no sé. Ya... no sé. Cuando venga Regan, ¿sabes? No sé si me entiendes, sí. Tío. Oh, chicos. Esto es demasiado caro. Ahora. Venga. Chao. Salta. Gracias. Ángel. Ahí estamos. Al concesionario normal, ¿eh? ¿No? Okay. Sí, ese que... Q, no te caigas, por favor. Se intentará. Perfecto, andiamo. Ay, Dios mío. Ay, ahora. Es que la Kuma también mola mucho, ¿eh? Ya veo que es la que tengo. Ya, ya. Yo te la recomiendo, la Kuma es. Bueno, es que a mí me. ¿Sabes cuál me encanta a mí, tío? La BF, tío. Joder, no te jode. Claro, está guapísima. Sí, sí, aparte, esta es la mítica, yo qué sé, de militar, ¿sabes? O se le ve para campo de lo mejor, tío. Joder, si consiguiese la otra moto que me falta, la vendía y bueno, ya estaba más cerca, tío. Porque ya tengo una enduro y tengo esa enduro ahí que no sé dónde está. A ver si le... ¿Cómo que la vendías? Claro, tenía una moto, ¿no? Sí. Y la perdí en algún lugar. Y los servicios públicos no me la han llevado al garaje. Y esto pasó hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Entonces alguien la tendrá. Sí, pero me refiero que no la puedes vender, ¿eh? ¿No? No, porque no la tengo. No, pero si la tuviese, ¿dónde la vende? La vendo ahí atrás. Ay. Y el hombre del concesionario compra vehículos. Sí, pero sí. Compra vehículos tuyos solo. Ya. No te dan todo el dinero, pero joder, a mí esa moto me sobraría ya, ¿sabes? Porque ya la tengo. Claro. O sea, me la quitaron, me la volví a comprar y esa que me volví a comprar la mejoré. Pero la primera
Joder, la vendería si la tuviese y, coño, a lo mejor me dan 20.000 pavos, 20.000 pavos, tío, para algo que no necesito, ¿sabes? Pero claro, claro, si la tiene otro, eso sí que me jode. Eso sí que me toca los cojones. ¿Y el ayuntamiento no te la puede recuperar? No, tío. Ah, mierda. Porque eso es que la tiene alguien, tío. Pero no sé quién. Ah, pues estoy por comprarme la Nightblade, ¿eh? Sí, ¿eh? Siente la Nightblade. Tú que eres un hombre de mundo, Ángelo. Te voy a dar la matrícula por si en un momento, no sé, te la encuentras por tu camino, ¿vale, tío? Vale, ¿pero qué modelo es? Es una Enduro. Ah, Enduro. Mamma mía. De color azul. Sí, es una moto muy de caramelos también, ¿sabes? De... Uh-huh. Por cierto, no tengo tu teléfono, tío. ¿No? No. Yo creo que sí tengo el tuyo, ¿puede ser? ¿Manda un mensaje? No, creo que no. Vale. No, no lo tengo. ¿Te doy el mío? Sí, espera un momentillo, que soy muy nécora yo, muy... muy malo con estas cosas. Como Maverick. Vale, dime. 947-1846. Perfecto, tío. Te voy a mandar un mensaje. ¿Te llegó? Me ha llegado, sí. Perfecto. Pero mira, si me lo dictas tú, más fácil, porque no lo puedo añadir directamente. Ah, claro. Vale, sí, es más fácil. Mira, odio pues, mi vida. 795-7506. Perfecto. Listo, tío. ¿Qué pasó, Tom? Que no sé qué hacer. Ya, tío, yo tengo más dudas que nada, ¿eh? Pero bueno, venga, la Bati. Si la Bati va a ser velocidad, la Bati la quiero. O la Akuma, no lo sé, pero por ahí andan de pasta. Hay que ahorrar mucho. Ya. Porque a mí me queda poco y voy a tener que cazar mucho. Sí. La verdad que, tío, me cundía irme de caza, porque os digo una cosa, yo no sé cazar. Me enseñó Maverick una vez, uh-huh. Que creo que fuimos con Ángelo. Sí, fuimos juntos. Y no me quedó claro, tío. Porque yo, tío, yo soy de España y en España, tío, no tenemos ni puta idea de armas de fuego y esa mierda. Bueno, por el sur de España sí que se caza, ¿eh? Sí, pero la gente de a pie, así como yo, no acostumbra, ¿eh? Sí, eso es cierto. Sí, es cosa del rey y cosas así. Y gente poderosa y tal. Sí, sí. Mucho dinero. Sí. Oiga, señorita, tiene aquí unos cafés que se han olvidado, ¿eh? Cambiar el vínculo. Sí, verdad que... No sé. O intenta trabajar uno con uno y así. O mamá mía, Maverick ha llegado. Hostias. Cuidado con tu coche. Ay, mi lo veo peligrar, ¿eh? Me lo deja en formato .zip. Uy. Uf. Ahí, ocupando dos plazas. Es el señor Maverick. Pero la de minusválido la ha respetado, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. ¿Qué pasa, chavales? ¡Coño! ¿Qué tal, tío? ¡Maverick! ¡Cago en 10, que yo estoy con el corazón jodido! ¡Coño! Es eso mismo lo que he sentido yo cuando te he visto aparcar tan cerca de mi coche.
te has dado cuenta, ¿eh? Digo, a que le subo por lo harto. Joder, estábamos no diciendo, madre mía. Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué te parece el cochecito de paseo que me he comprado? Joder, está guapísimo, tío. Es más, voy a salir. Ah, Tom, tengo una sugerencia para hablar. Dime. Madre mía. Pero mira la rueda. ¿Has visto la amortiguación? Joder, la rueda es más grande que yo casi, tío. Madre mía. Pero mira la suspensión por abajo en X. Aquí no, que se me llama la policía. La hidráulica. Joder. Qué guapo, todas las barras ahí. Suspensión sí. De la buena, tío. Y formado y tal. Maverick. Estos no son los que. No son los que. Espera. Los que dan en la caza. Es otro más, ¿no? Es otro más arriba de grado, ¿no? De tamaño. Yo creo que sí. Sí, los de la caza son los pequeños. Son los pequeños. Sí, son los pequeños. Madre mía, es que sí. Vaya. El de la caza está ahí y el de Maverick está aquí. Vaya bicharraco, ¿cuánto te costó, tío? 82.000 pavos. Qué guapo, tío. Sí, señor. Estoy por cancelar lo de la moto, ¿eh? Qué guapo, tío. Maverick que me atende. O sea, no lo cancelo de la moto porque yo quiero correr mucho, ¿no? Pero madre mía. Este me va a 160. Joder, bueno, guapísimo. Maverick, ¿sabes lo que tendrían que cambiar? Ponerle ¿qué? Una pieza que te traigan para cambiar esos tubos. Imagínate unos tubos grandes ahí, pum. Hostia, pero se ve por el lateral. Lo guapo es salir por la parte trasera. Claro, ahí, en plan, unos tubos largos. Sí, pero en el mecánico no tenía modificación ya. De eso. Es una pena. Está perfecto, tío. Para salir de paseo encima de mi coche. Sí. Bueno, yo te digo una cosa, yo ni me enteré. Joder, me pusiste tú toda la rueda encima del capó. Porque me lo dijiste, ¿eh? Pero aquí el cabrón no se enteró de nada. Mira, si va 5 centímetros más bajo delante que detrás. Pero mira, mira, ya solo acercándose a este coche, que está guapísimo, Ángelo, no es por menospreciar nada, ojo, pero por tamaño, tío, mira. Tú lo ves acercándose a este coche y dices, madre mía, qué peligro, tío. Mira, sí, pero me tiene que pillar, ¿eh? Ya, pero digo que da miedo, tío, es impone, lo que da impone, miedo es ¿entiendes? El pedazo morro que tiene, ¿sabes? O sea, sí. Perfecto. Y con la protección hacia adelante. Sí, y tiene una calandra, en una parrilla croma también. Joder. Sí, señor. ¿Y así que es de serie o está tuneado? Sí, no, está tuneado. Esto está tuneado, lo tuneamos ayer. Hostia. Joder. Es no está guapo, mal. Tío. Sí, señor. Muy guapo. Bueno, ¿y el de la moto se decide o no? ¿Ya te la has comprado? Pues no. ¿Y eso? Porque las que he visto, tiene que dos. Una es la que tiene el abuelo. ¿Sabes cuál es? Sí. La Night. La Nightblade y otra que, que no estoy seguro, ¿sabes? A ver, ¿qué modelos son? ¿Le he hecho un vistazo? La mía lo que tiene es que corre, eso sí. Te puedo asegurar que si te compras la moto y la tuneas a tope, te va a alcanzar unos 190 aproximadamente. ¡Coño! Sí. La Nightblade, sí, está aquí. Esta es la del abuelo, ¿no? La del abuelo, sí. Pero también me gusta, la que tú tienes es la La mía es la Gárgole. La Gárgole, ok. A mí me gusta, para todo me gusta la Sovereign. Hostia. Que no mola que la Sovereign. Yo le quitaría la bandera. Ahí va. Bueno, claro, para ti sí, para mí sí. Me viene de lujo. Claro, lo entiendo, tío. Bueno, a mí me llega ya de catálogo. Ay, Dios mío. Lo que sí que tienen que hacer es poner un banco ahí, ¿eh? Sí. Bueno, ahí hay unos sillones. Si es que estoy más estresado que yo que sé. Hay unos sillones allí, pero bueno, son muy cómodos porque no te desestresas mucho, ¿sabes? ¿Vamos para el hielo? Sí, no. Qué buen Ángelo, sí, señor. Con clase, sí. Joder. Eso a mí. Hombre. Ten cuidado, Kut.
Gracias, tío. No quisiera volver a por ti. No, por Dios.